en presencia del elemento fuego. Ponte en una posición cómoda, con la cabeza o el rostro orientado hacia el este, la dirección en la que el sol sale. Siente ese fuego, visualiza ese fuego en tus ojos, en tu rostro. En tu aliento. Ese fuego que es la llama de la vida. La vida que respiramos. La vida que somos. La vida que se expresa a través de nosotros, en la comprensión del sentido de la luz y el amor, que son vida, que están vivos en nosotros. Respira y siente ese fuego rojo, ese fuego naranja, ese fuego del sol naciente que nos alimenta, ese fuego en tu pecho y el mío. Siente el placer de nuestro cuerpo al llenarse de vida, la alegría de poder existir aquí y ahora, en esta experiencia del despertar de una nueva humanidad en ti. Y en mí, en esta nueva era, en todos nosotros. Siente el fuego en tus pulmones, ese fuego agradable, ese fuego sagrado que nos conforta. Siente cómo enciende nuestros corazones iluminando nuestra sangre que circula por todo nuestro cuerpo. Que despierta en nosotros la sabiduría de nuestros ancestros. Junto con la capacidad de entenderla. Junto con la capacidad de comprenderla. Esa sabiduría que nos habla del comienzo de una vida superior, trascendiendo lo animal, yendo más allá de la astucia en el desarrollo de nuestra inteligencia. Somos el principio del movimiento que permite una evolución humana.
que nos permite crear y desarrollar una inteligencia. La inteligencia del creador, del artista, que comprende su esencia. Esa esencia divina en todo lo que existe y en nosotros mismos. Esa esencia que nos permite querer humanamente. Comprendiendo que hay en cada uno la esencia dual del creador en la creación. Somos capaces de transformarnos a nosotros mismos, de dar un nuevo sentido a nuestra vida, a nuestra conciencia, y transformar así la conciencia colectiva a partir de la conciencia individual. Respira y siente ese llamado que emerge desde tu sangre, la sangre que nos une a todos, porque somos una sola raza en nuestra especie. Somos una sola sangre que se manifiesta en todos los colores de piel, de cabello, de ojos. Somos una sola humanidad en nuestra especie, que se remonta a más de 100.000 años, que a través de las eras hemos cubierto todo el planeta y a veces también hemos desaparecido de muchas partes del mismo. Y en este momento, otra vez estamos extendidos por ella y estamos unidos. Estamos unidos más allá de las ideas de raza, de género, más allá de las ideas religiosas, porque nuestro origen es mucho más antiguo, porque venimos de una época más allá de toda religión, credo, de todo color de piel, de toda idea que nos separa. Tenemos una misma raíz, una misma sangre en el cordón umbilical que compartimos, que es el hilo del tiempo infinito. Es por ello que somos herederos de todas las tradiciones. Somos los descendientes del primer Nahual. Y en nuestra sangre, en nuestra sabiduría, nos podemos remontar al tiempo en el que descendemos de las primeras estrellas.
ese fuego de la vida que compartimos, que nació en el primer instante del universo, cuando el Creador comenzó a ser consciente de sí mismo a través de su creación, cuando el soñador comenzó su sueño. Esa es la esencia que compartimos, una esencia dual, una esencia unida en su dualidad. Respira y siente esa unión en ti. La unión de lo animal y lo terreno, con la conciencia divina, con la esencia solar. La unión en cada uno de nosotros, de nuestra esencia femenina y masculina, más allá de nuestra idea de sexo. Esa esencia que nos hace comprender que somos seres completos y que nos complementamos con todos los demás. Que la unión con los demás, que la unión entre hombres y mujeres, hermanos y hermanas, parejas, padres y madres, abuelos y abuelas, nos permite tener un alcance mayor, que nuestras percepciones son complementarias y no opuestas. Siente ese hilo que nos lleva a un pasado común. A través de las ceras, somos el despertar de una nueva era, una nueva expresión humana, después de haber atravesado una noche de más de 5.000 años, después de haber olvidado quiénes somos, ahora lo estamos recordando. Es la conciencia del bienestar, de este amor que respiramos. De este fuego vital con el que tenemos todo. Las posibilidades de crear y transformar nuestra civilización a partir de cada uno de nosotros, en el sentido de la unión con todos. Porque nuestro destino es común y lo compartimos con otros seres, con otros humanos de diferentes especies. Compartimos con los árboles que se comunican a través de sus raíces y sus ramas, que se unen en una sola red neural.
que somos capaces del despertar humano, del amor y el querer humanizados, que los sentimos a través de la presencia, esa presencia humana que humaniza cuando estamos frente a un niño, frente a una ballena, un delfín, cuando sentimos un árbol y cuando vemos nuestro propio reflejo. El brillo en nuestros ojos, la sonrisa. Cuando entendemos que la capacidad humana es la capacidad de transformarnos a nosotros mismos, de aceptar y agradecer nuestra herencia y de dejar de abrir las heridas del pasado, porque podemos darle nueva forma, nuevo sentido a nuestra vida, porque somos el soñador del sueño, el creador en su creación, porque podemos querer humanamente dar sentido a nuestros deseos, darles el mejor sentido en el bienestar que compartimos todos. Entendiendo las leyes del Creador en la creación y el deseo muy profundo en nuestro ser, que es el deseo de la conciencia del amor, la luz y la vida que somos, la conciencia a través de la experiencia única y preciosa que somos cada uno de nosotros, la experiencia divina en lo terreno, la conciencia humana. Amén.